Un aparatoso accidente de tres vehículos se registró a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana Norte, en Los Olivos, exactamente en el paradero Santa Luisa. Testigos señalaron que el triple accidente se produjo luego de que dos boosters de la empresa La Nueva Estrella, que cubre la ruta Ancón-Jesús María, compitieran a excesiva velocidad para ganar más pasajeros. Se venía haciendo carreras. ¿Cuántos heridos vio más o menos, señora? No he herido más que los el chofer nomás. El otro chofer de allá del camioncito que está volteado. Ajá. También estaba un poquito, pero no estaba con el exceso como el de acá. El chofer del angonero sí fue grave. Él sí, porque el camioncito lo agarraba por fuerza, porque él venía a velocidad. ¿El otro carro se metió? Ajá, y le hizo perder el control. Obviamente. Ajá. ¿Cuál es la situación del chofer, usted que lo vio? ¿Estaba muy grave? La rodilla nada más. Ajá. La vía de norte a sur estuvo restringida durante varias horas, ya que los vehículos siniestrados permanecieron durante un largo tiempo en el lugar, al igual que una furgoneta que quedó volcada en la pista. Como consecuencia del choque, algunas personas resultaron con heridas de distinta consideración. Sin embargo, no se ha informado de sus identidades. Los afectados fueron trasladados al hospital Sergio Bernales de Coyique.